Buenas noches. Yo soy voz del pueblo y voy a retornar a las mujeres. Estamos aquí para mandar mensaje para la población de Guinea Ecuatorial sobre 3 de agosto, que algunos lo van a celebrar mañana y otros es un día muy triste para algunos. Doy palabra a mi compañera Barendera. Hola, yo soy el llanto de los torturados y estoy aquí para venir a celebrar el 3 de agosto y estamos todos aquí esperando que llegue el día de mañana para estar ahí puntuales. Mira, hola, buenas tardes, buenas noches de mi pueblo de Guinea Ecuatorial. Soy Nguanefang, estoy aquí para enterar Obiang Akomampé porque el día de mañana es un día diabólico para mí. Porque es el día que Guinea Ecuatorial volvió a entrar en la dictadura por la segunda vez. Para mí es un día de luto, para mí. Mi compañera, llanto de los torturados, el día de mañana dicen que los de Guinea Ecuatorial van a celebrar. ¿Y qué te parece ese día de mañana? Para mí no es un día de celebración. Es más bien un día de luto porque es el día que entramos en la segunda dictadura en Guinea Ecuatorial. Entonces, creo que no es para celebrar, más bien hemos venido para enterar a la dictadura de Guinea Ecuatorial. Los 50 años de dictadura, de tortura, de miseria, es lo que vamos a celebrar mañana, a la vez que vamos a enterar al dictador Teodoro Obiang Nguema. Y lo que puedo decir otra vez es que Obiang, vete ya. Es la palabra que nos tiene que ir ya de nuestro país porque estamos hartos. Estamos hartos de miseria, de matanza, de injusticia, sin medicamentos, sin hospitales, sin nada. La palabra es que vaya ya. Mañana es el entierro para enterrar a Obiang, para que nos quedamos en nuestro país libre. Necesitamos vivir libre, necesitamos respirar. El pueblo de Guinea Ecuatorial tiene una ansia de respirar porque estamos encarcelados y muertos vivientes por el dictadura, por el asesino que nos vaya ya. Ya. ¿Qué te parece a ti el día de mañana, 3 de agosto? Ya. El día de mañana, para voz del pueblo y voz de todas las mujeres, es un día muy, muy triste para la población de Guinea Ecuatorial. Lo voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Lo digo por muchas cosas. Porque ese día fue el día que el guineano volvió a entrar en una dictadura pura y dura. Porque yo puedo decir que los 11 años de expresidente que mató el actual de ahora, ese presidente, podemos decir unos que nos dejaba de niñas, y yo no puedo opinar tanto de su vida. Pero lo que he vivido de ese presidente que estamos ahora es, nos ha ofrecido una ruina total, pobreza total, matanza, torturas, apoderamiento de cosas que no son de ellos, sus hijos organizando unas matanzas en todas las ciudades de Guinea Ecuatorial, sus hijos matan, nunca se van, no se puede coger ni declaraciones de hijos de Obiang Nguema, ni de sus hermanas, ni de sus hijos aliados. Entonces, para mí Guinea Ecuatorial está en un estado que nunca ha pasado en la planeta Tierra. Yo como voz del pueblo, voz de todas las mujeres, estoy denunciado internacionalmente que Obiang Nguema, vete ya. Estamos pidiendo su dimisión. No pido, yo me voy a rectificar esa palabra. Pedir no. Ordenamos que Obiang Nguema, vete ya. Después de 40 años de la dictadura, corrupción, maltrato, vete ya. Obiang Nguema, vete ya. Estamos cansados. Todos los exiliados ya duran más de 40 años. ¿Qué exilio dura 40 años? ¿Qué exilio dura 30 años? ¿Qué exilio dura 15 años? Esa gente han dejado sus familiares. Guinea Ecuatorial también son familiares, son guineanos auténticos, tienen derecho de estar en su país, no se puede estar a los demás. Tú te quedas ahí en vez de ayudar a la gente, en vez de ayudar a la población, estás cogiendo toda la riqueza de Guinea Ecuatorial, estás apoderando todo de Guinea Ecuatorial, y este presidente originalmente no es de Guinea Ecuatorial, viene en otro país al lado, es de Gabón, su país es Gabón, y viene en un esengi a Sogiñe Miguel. No es sangre de Guinea Ecuatorial. Obiang Nguema Mbaso, abacuya, ladrón, asesino y carnaval. Vete ya. Entonces, mi compañera,
Creo que te sobran muchas palabras de seguir hablando sobre de Obiangema, sobre de Guinea Ecuatorial, sobre el 3 de agosto. Creo que tiene muchas palabras que soltar, ¿no? Sí, claro. Daría un simple mensaje al pueblo de Guinea, porque es un pueblo que está con mucha falta de libertad. No hay desarrollo, no hay estudios, no hay nada. O sea, Guinea Ecuatorial ha vivido los 40 años sin saber lo que es estar en la libertad. Nos torturan, nos matan, nos saquean el pueblo, y todo el pueblo de Guinea está hoy en día en un estado de emergencia, porque estamos necesitados de un gobierno que gobierne un país. No el que nos está robando, no el que nos miente, no es que el que nos mata. Los niños que han nacido en la era de Teodoro Obiang Gwema no conocen lo que es vivir en paz, en democracia, que él mismo está hablando en su boca. O sea, es simplemente, vete ya, Teodoro Obiang Gwema, vete, abandona Guinea Ecuatorial, porque es un país joven que todavía podemos remontarla y poder vivir como personas. Vete ya. Te hemos detectado falta de buen hacer. Es que no sabes cómo llevar un país. Por lo tanto, sin libertades no hay arte ni desarrollo. Vete ya, Teodoro Obiang Gwema, y todos tus componentes, porque los tienes mucho. Lo que has gestado en Guinea Ecuatorial, es bastante ya. Porque la gente de Guinea Ecuatorial han heredado tu mal hacer. Solo nos huele en Guinea Ecuatorial muertes. Y esas muertes son las que las baranderas hemos venido a barrer. Y te estamos diciendo, basta ya. Déjanos en paz y lárgate con todos tus ladrones. Es que han nacido una especie de mujeres en Guinea Ecuatorial, creo que por exceso de asesinatos, exceso de atropellos, exceso de apoderamiento, cosas ajenas. O ahora mismo Dios está trabajando en Guinea Ecuatorial, por eso existe las barrenderas. Y el mundo sabe que nunca ha habido las barrenderas, pero sí, Guinea Ecuatorial ya está las barrenderas que van a barrer toda la maldad, todos los asesinos, porque Guinea huele a los muertos, huele a asesinos, huele a torturos, a torturados, huele a la gente mala, huele a impostores, huele a toda la gente mala que nos están amargando la vida. Por eso existen las barrenderas, somos las barrenderas. Esa barrendera somos un grupo de mujeres que infinito no puede terminar a contar cuántas somos. Somos barrenderas. Somos barrenderas, todas las mujeres es que de Guinea Ecuatorial. Un ladrón no puede estar en frente de Guinea Ecuatorial. Un presidente que cree que es un presidente y convoca una amnistía y después de 2 días... amnistía devuelve de otra cosa. De hecho, ese no es un presidente que vaya, que tiene que ir ya. Un mentiroso. Un violador de los derechos humanos. Un falso, un asesino, un separatista. Un malvado. Obiang, vete ya. Vete ya, Obiang. Los barrenderos dicen, Obiang, vete ya. Vete ya. Las barrenderas decimos, Obiang, vete ya.